Hola, ¿qué tal? Mirad qué regalos tan bonitos vamos a preparar para esta Navidad. Te voy a enseñar a empaquetarlos como Rilakkuma y Totoro. Empezamos con Rilakkuma, este osito perezoso. Bien, pues tenemos aquí un regalo, cualquier caja. Yo he comprado este shelf para Daniela, este duendecito, que a ella le gustan mucho. Y lo voy a envolver en papel craft. Es un papel marrón clarito que sirve para envolver paquetes. Venden en las librerías, por ejemplo, en algunos supermercados, porque al ser de color marrón imita muy bien la piel del osito. Así que voy a calcular el tamaño que necesito para envolver mi regalo y lo voy a envolver de manera normal, como envolveríais cualquier paquete. Yo lo suelo envolver como estáis viendo, lo coloco boca abajo y doblo mi papel, doblo de nuevo y coloco un celito para sujetar. Celo de este tipo, mejor transparente para que no se vea. Y los laterales lo que hago es, que no se ve muy bien con mi brazo, doblar bien metiendo la parte superior hacia abajo y marcar bien el lateral, la diagonal. Doblo hacia adentro de manera que me queda como un triangulito hasta abajo, marco bien el pliegue, doblo un poquito la punta y lo subo hacia arriba. Yo es como lo hago normalmente. Y hago exactamente lo mismo en el otro lado. Bajo la parte de arriba y doblo los laterales hacia adentro, marcando los pliegues. El pico que queda lo doblo y lo subo. Y sujeto de nuevo con mi celo. Aquí ya lo tendríamos envuelto y listo para decorar. Lo que voy a hacer es usar el mismo papel craft, pero como es muy finito, le voy a pegar por la parte de atrás una cartulina. En este caso yo lo voy a usar de color amarillo claro, porque luego lo voy a utilizar también para las orejitas de Rilakkuma. Una vez que lo tengamos listo, voy a hacerle las patitas. Coloco mi caja para calcular el tamaño y voy a hacerle las dos patitas de adelante y las dos patitas de atrás exactamente iguales. Es un rectángulo acabado en punta, así que voy a dibujar uno, lo recorto y haré las otras tres iguales. La estoy haciendo un poco más larga de lo normal porque una parte quedará escondida debajo del paquete, porque es la parte que voy a utilizar para pegar. Voy a borrar el lapicero y aquí tendría una patita, ¿veis? Queda un poco metida hacia adentro. Hago las otras tres exactamente igual. Aquí tengo las cuatro patitas y las voy a colocar dos en la parte de delante y dos en los laterales en la parte de atrás. Dadle la vuelta a la caja, lo ponéis como panza arriba al osito y las pegáis de esta manera, con por lo menos 2 o 3 centímetros hacia el interior de la caja para que se sujete bien. Y tened en cuenta que la parte que se va a ver es la parte de color marrón, la parte de craft. Entonces es ahí donde tenéis que colocar el pegamento, de esta manera, para que cuando le demos la vuelta, ¡tachán!, tenemos las cuatro patitas. Para las orejas sigo utilizando mi papel craft y voy a utilizar un vaso para hacer un círculo. Podéis utilizar un compás también o la tapa de cualquier bote, lo que tengáis a mano que sea circular y que os sirva para hacer un círculo más o menos perfecto. Ahora mirad, antes de recortar, para poderlas pegar a la caja, les voy a dibujar este trocito como un rectangulito para que pueda doblarlo y pegar y me queden las orejitas hacia arriba. Recorto. Y me van a quedar de esta manera las dos orejas iguales. De nuevo voy a utilizar mi vaso. Yo estoy utilizando el círculo de abajo, la parte de abajo que es más pequeñito, porque este vaso es muy grande por arriba, pero podéis hacer las orejitas del tamaño que queráis. Voy a hacer otro círculo que me va a servir para el interior de las orejas. Como ya es de color amarillito, por eso os decía antes que lo iba a usar. Lo corto exactamente por la mitad. Y mirad, atentos, las coloco una contra la otra y voy a quitar las puntas de manera que me quede esta forma, ¿veis? Y esta es la parte que va a ir en el interior. Le pongo pegamento por la parte del craft y la pego en la oreja. Mirad, la estoy pegando que parta de este punto para que quede girada, de este puntito que está aquí. Y hago exactamente lo mismo en el otro lado. La pego
Y ya tengo las dos orejitas de Rilakkuma. Ahora, antes de seguir, voy a perfilarlas con un rotulador negro. Me he puesto un papel debajo que no me sirve para no manchar la mesa. Y simplemente, para que parezca un dibujo, voy a perfilar en negro. Tenía que haberlo hecho antes con las patitas, lo haré una vez puestas, así que antes de hacerlo recomiendo que lo perfiléis antes de pegar las patas a la caja. ¿Veis? Las voy a perfilar también. Y también voy a perfilar la parte interior. Se le da un poquito más de realismo. Como si fuera un cómic o un dibujo dibujado, nunca mejor dicho. Aquí tengo ya las patas y las orejitas. Así que doblo la parte que habíamos hecho, la solapa para pegar de la oreja, le pongo pegamento y la pego de esta manera en ambos lados de la caja, un poquito giradas. Así, bien separadas para que quede más bonito. Para hacerle los morritos y la barriga a Rilakkuma, voy a utilizar de nuevo mi vaso. Y mirad, he hecho una forma redonda para los morritos, la boca, y he juntado dos formas para hacer una especie de óvalo. Ahora, la parte circular del morrito, para hacerlo también un poquito más ovalado, le retiro un poco de cada lado y simplemente redondeo las puntas que me quedan al cortar el círculo. Así tengo el morrito de Rilakkuma. Ahí está. Lo estoy haciendo en color blanco, como ves. Ahora, con un lápiz voy a colocar la nariz y la boquita antes de hacerlo con rotulador por si me equivoco o no me gusta. Y de nuevo, con un rotulador negro permanente a poder ser, le coloreo la naricita y la boquita. Es así, es como una V invertida y la nariz simplemente es un circulito negro. Con pegamento lo coloco aquí, en el frontal de la caja. Y la barriguita no se va a ver, pero se la voy a poner igualmente en la parte de abajo. Ahí tiene Rilakkuma su barriguita. ¿Qué nos quedan? Los ojitos, que son dos círculos negros colocados a ambos lados de los morritos, pequeñitos, casi del mismo tamaño que la nariz o más o menos iguales. Los hacéis en lápiz también y después lo marcáis con un rotulador negro. Ya tendríamos a Rilakkuma, nos falta un pequeñito detalle, mirad qué bonito está quedando, que le vamos a poner ahora mismo y que es la colita. Tampoco se ve mucho, pero igualmente se la vamos a hacer con un trocito de papel craft. Recortamos un círculo y lo pegamos en la parte de atrás. Ya tiene Rilakkuma su colita. Y así nos ha quedado. Mirad qué mono. Y seguro que quien lo reciba le va a encantar. Yo luego se los voy a dar para abrir a Daniela, así que quedaros hasta el final para ver si le gustan o no le gustan. Aquí está Rilakkuma. Vamos con Totoro. Acuérdate luego de decirme en los comentarios cuál de los dos te gusta más. Son dos personajes muy queridos. Aquí tengo otro regalito de Monster High, que es, unas cositas para hacer bálsamos labiales, que ya lo haremos en un vídeo también. Y para hacer a Totoro, que es gris, voy a utilizar papel de seda de color plata. Podéis utilizar cualquier otro color que sea gris. Cualquier otro papel, quiero decir. Esta parte de la solapa del regalo que me molesta un poco para empaquetarlo, simplemente lo voy a pegar con celo. No es exactamente cuadrada, pero casi mejor. Y como se transparenta al ser de seda, lo voy a envolver dos veces para que no se vea el contenido y quede bien gris. Se ven los dobleces también porque el papel de seda es tan fino que se marca todo. Pero bueno, aquí ya lo tengo envuelto, como veis, normalmente en color gris. De nuevo voy a utilizar la cartulina de color crema o amarillo clarito para hacerle una gran barriga a Totoro, que es un óvalo más o menos enorme, casi casi del mismo tamaño que nuestra caja. Y para imitar el pelito, por los bordes lo voy a recortar como estás viendo, girando un poco la tijera, haciéndolo irregular. Y me queda así. Ahora con pegamento de barra lo voy a pegar en el centro de la caja, un poquito hacia abajo. Ahora, para seguir haciendo las partes del cuerpo, he reforzado, como ves, el papel de seda colocándolo también sobre la cartulina, igual que hemos hecho antes. Y voy a hacer las patas y las orejas también con una solapita para poderlas pegar. Las dibujo una vez, doblo y así hago de golpe las dos orejas y las dos patas. Las dos patitas de abajo, las que se van a ver
de nuestro totoro, nuestro vecino. Y lo mismo, la mitad de la pata, porque luego voy a ponerle la otra parte del pie, la hago así como una especie de zigzag. Y en la parte de abajo de las orejitas también, que Totoro tiene unos pelillos ahí. Podéis utilizar también estas tijeras que venden ya con el zigzag, pero por si no tenéis os enseño a hacerlas así. No hace falta que queden las dos partes exactamente iguales, porque es pelo. Y de nuevo voy a perfilarlas sobre mi papel con rotulador, con cuidado de no mancharme y no manchar en el centro de las orejas. Una vez perfilado todo, sigo haciendo más partes, en este caso los pies y la cola. Para la cola he hecho una especie de óvalo bastante grandote. Y para los pies también dos circulitos un poquito alargados, dos óvalos también. Una vez perfilado todo, voy a colocar los pies sobre las patitas en la parte de abajo, la que no habíamos hecho dentelleado o dentado o con el zigzag. Y mira, las voy a colocar aquí a ambos laterales de la barriga, en la parte de abajo. No le he puesto pegamento a la parte de arriba para que tengan un poco de volumen, se levanten un poco las patitas. La cola, como ves, la coloco detrás. Y las orejitas, doblando la solapa, igual que habíamos hecho antes, con Rilakkuma, las coloco aquí en la parte de arriba. Y vamos a perfilar, que se me había olvidado perfilar la barriguita. Si lo podéis hacer antes de colocarlo, mejor. Para los ojos estoy utilizando papel blanco y me estoy ayudando para hacer los círculos con el tapón del pegamento. Ya los he perfilado y ahora voy a dibujar las pupilas, no en el centro, sino un poquito hacia la izquierda con un brillito y en este caso un poquito hacia la derecha con el brillito también en el lado izquierdo. Relleno con el rotulador y para ello primero salvo el color blanco del brillo, ¿veis? Hago el círculo pequeño y ya dibujo la pupila en negro. Hago exactamente lo mismo en el otro y los voy a pegar. Como mi caja tiene esta elevación, pues me viene fenomenal. Los voy a pegar también separados y ya tengo los ojitos. Vamos a hacerle más detallitos. En la barriga, Totoro tiene una especie de boomerangs o triangulitos, o chetos parecen, así que los voy a dibujar. Los voy a perfilar y los voy a recortar. Tiene 3 arriba y 4 abajo. Así que tengo que hacer 7. Aquí están, los voy pegando. La nariz. Para la nariz vamos a dibujarla con rotulador y si vemos que no marca mucho le pondremos cartulina negra, por ejemplo. Y una pequeña boquita. Aquí está. Vamos a dibujarle también las patas delanteras, como si las tuviera pegadas al cuerpo, las garritas o las uñitas de los pies, las pezuñas y los pequeños detalles de los pies. Para los bigotes voy a utilizar cartulina de color negro. Corto 3 tiras, más o menos iguales, una puede ser más cortita. Les hago una punta en el extremo y con pegamento le coloco aquí en los extremos de la caja 3 bigotitos a cada lado, ¿ves? Y así ha quedado nuestro Totoro. Espero que te haya gustado, dime cuál de los dos te gusta más y vamos a ver si a Daniela le gustan sus regalos. Seguro que sí, sobre todo cuando están envueltos tan bonitos, todavía hace más ilusión abrirlos, ¿no? A mí me da pena por un lado porque está rompiendo el paquete que me ha costado tanto hacer y que está tan bonito, pero bueno, es lo que tiene envolver regalos, pues luego hay que romperlo por muy bonito que sea el papel y es parte del abrir regalos, ¿no? Lo que más gusta, romper el paquete. Espero que te haya gustado el vídeo, lo he hecho con mucho cariño, así que si te ha gustado suscríbete al canal y compártelo con tus amigos y si quieres seguir viendo vídeos conmigo aquí te dejo a Olaf que lo he hecho con un calcetín, verás qué fácil es y te explico también cómo hacer una guirnalda de luces con cápsulas de cupcakes. ¡Un beso!